Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Mercé, buenas noches. Buenas noches, Hugo, buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Hoy es una noche especial, hoy es una noche tranquila, relajada. Hoy tenemos un invitado que nos va a transmitir un conocimiento, su conocimiento. Quiere compartir con todos vosotros sus propias teorías. Y bueno, yo creo que va a ser una noche especial, ¿verdad, Hugo? Porque simplemente hablar con él ya transmite ese estado de relajación y de paz que seguramente necesitamos después de este puente, este largo puente, fecha de difuntos, ¿no? De todos los santos, dependiendo cultura y religión. Nos quedamos muy movidos con estos días, estos días vacacionales, que yo creo que remueven mucho también la energía, y nos va a venir muy bien este programa. Esta noche tenemos a un invitado. Él se define como orador consciencial. Ha escrito varios libros sobre consciencia y transformación. Algunos de esos títulos: Viaje a la divinidad, Cambio conciencial, Trascendencia, Perspectivas. Su nombre es Nunc. Nunc, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues, en primer lugar, os quiero dar las gracias por la invitación y el compartir. Siempre es una alegría. Así que me encuentro con alegría por compartir y con gratitud por este hermoso compartir. La gratitud es compartida. Nosotros te agradecemos que estés en este programa de Mente Psíquica Radio. Muchas gracias, porque además creo que es importante escuchar todas tus teorías que hemos estado pues oyendo Hugo y yo en los vídeos que hemos ido viendo y poder disfrutar del crecimiento personal y poder difundir y que nuestros oyentes puedan realizar también preguntas para que, bueno, pues que contestemos, ¿no, Hugo? Que tengamos ese tráfico en el chat. Sí, como en todos los programas, tenéis un chat donde podéis escribir vuestros comentarios sobre la conversación que vamos a tener con Nunc. E igualmente, si tenéis alguna pregunta que realizarle, él estará encantado de responder. Sin más, pues vamos a empezar. Nunc, te voy a hacer una primera pregunta. ¿Qué es para ti la vida? Interesante pregunta. Bueno, pues la verdad es que a esa pregunta pueden surgir varias respuestas. Todas las respuestas que pueden surgir son interesantes, pero cierto es que contienen distinta vibración. Todo depende de quién escuche, de quién pregunte o del momento en el que se encuentre. Se puede decir, y es cierto, que la vida es la oportunidad de experimentar. ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo, es vida. Todo lo que se experimenta es vida. Todo lo que se experimenta es enriquecedor. Todo, absolutamente todo, contiene un mensaje de conciencia. Cuando esto se interioriza, la perspectiva con la que se contempla la vida tiene un origen distinto al generalizado. También puedo decir, y es verdad, que la vida es la ilusión que cree vivir esa parte egoica
con la que suele haber identificación, que se cree separada de la vida, o se cree separada de la esencia, o que se cree separada de los demás, o de la misma existencia, o de la misma divinidad. Esa parte egoica que suele gobernar habitualmente y que se cree separada, pero que en verdad, y dicho desde la experiencia, es una ilusión y una creencia limitante, porque solo hay unión. No existe separación posible. Y podrían surgir alguna respuesta más. Pero con esas dos, seguramente quienes nos escuchen pueden indagar y si perciben sentido, verdad o profundidad en ello, al reconocerlo, parte de esa energía se colaborará de la forma que tenga que colaborar. Nunc, ¿qué te llevó a escribir esos libros que de los cuales acabo de citar sus títulos? ¿Querías que la gente supiera tu mensaje? ¿Querías, digamos, enseñar lo que has sentido, tus experiencias, tanto internas como externas? ¿Qué es lo que buscabas o qué es lo que buscas cuando escribes esos libros tan profundos? Bueno, la naturalidad de la vida, la naturalidad interior, me ha llevado a compartir y a transmitir en estos libros, en talleres, seminarios, cursos o viajes de conciencia o retiros de conciencia que organizo, pero la verdad es que no hay pretensión alguna, ni intencionalidad alguna. Cierto es que este transmitir desde la experiencia colabora y produce y origina en el interior de la mayoría de las personas, tal vez en todas, de alguna forma, pero a veces en algunas puede ser más perceptible que en otras, colabora en transformar y bueno, en derribar creencias limitantes y en originar estados de conciencia de mayor claridad y lucidez. Pero no hay en sí mismo ninguna pretensión, sino que todo surge de forma natural. Creencias limitantes es un punto que me gustaría que desarrolláramos porque yo insisto mucho con el tema de los sistemas de creencia, ¿no? Las limitaciones que tenemos, sobre todo cuando trabajamos las capacidades mediúnicas, observamos que las personas están sujetas a sistemas de creencia que no les dejan tener una experiencia propia en el sentido de profundizar con su yo interior y estar en el ahora. El ser humano, desde nuestro punto de vista, bueno, desde mi punto de vista en este caso, vive más en el futuro que en el presente. ¿Cómo canalizas o cómo sientes los sistemas de creencia, sistemas limitantes que has comentado, en el día de hoy con el ser humano? ¿Qué es lo que sientes que está ocurriendo? Bueno, suelo compartir en las redes sociales algunas imágenes con mensajes de los libros o algunos mensajes que voy transmitiendo. Y ahora me viene un mensaje que compartí en algún momento y el cual dice algo así como que el destino del hombre, el destino del ser humano, es concienciarse de su propia esencia, concienciarse de que en verdad no existe como ser humano, sino que es una célula del cuerpo de Dios. Y esto viene a que una de las creencias más arraigadas es la creencia de creerse separado, de buscar en lo externo aquello que en verdad puedes contactar internamente y experimentar internamente. Esa es una de las creencias más arraigadas. Creerse separado de
tanto de esa parte divina como creerse separado del resto. A mí me gusta decir, y lo digo con bastante frecuencia, que todos somos compañeros en el camino de la vida. Cuando digo esto, siempre que uno perciba sentido y verdad, como siempre digo, que no hay que creer nada, sino experimentarlo, y aquello que te resuene se va integrando. Si percibes verdad en que todos somos compañeros en el camino de la vida, es que percibes ese vínculo que a todos nos une. No hay separación posible. Y desde ahí, desde esa percepción, la forma de actuar y la visión y la perspectiva cambia. Esta sería una de las creencias limitantes que surge compartir, pero hay muchas otras. Y también en el llamado mundo espiritual hay mucho tipo de creencias limitantes también. Antes, viendo uno de los vídeos, una de tus presentaciones, ha habido algo que me ha llamado, bueno, a ver, todos tus mensajes me llaman mucho la atención, pero ha habido uno que me ha llamado mucho la atención y es cuando explicas que el ser humano, cuando utiliza la palabra problema, vibra en, pues, lógicamente, en un estado problemático. L Tóxico, ¿no? Sería lógicamente, más o menos efectivamente. como lo hemos asimilado, toxicidad. Y tú indicas que debemos cambiar la palabra problema por circunstancia. Es decir, no puedo, mejor dicho, no debo decir tengo un problema, sino tengo una circunstancia. Porque entonces voy a vibrar de otra manera y voy a responder mejor para encontrar la solución a esa circunstancia. Sí, los talleres y seminarios que hago, que muchos son de creencias limitantes, invito, se habla de un montón de creencias, incluido las espirituales, pero en las que se pueden practicar también en el día a día, que son también muy relevantes, algunas de ellas simplemente invitan, siempre que uno perciba sentido, como siempre digo, porque no hay, siempre hay un respeto y una aceptación y no hay intencionalidad de cambiar a nadie, cada uno que tiene cuando percibe sentido, se dan esas transformaciones de forma natural. E invito que la palabra problema sea cambiada por la palabra circunstancias. Porque habitualmente la gente que suele utilizar la palabra problema suele habitualmente identificarse con el rol de víctima. Con lo cual, la predisposición, que también es vibración, es la que es. Entonces, al considerar que, incluso al experimentar con conciencia de que los problemas en sí mismos no existen y que todos son circunstancias de la vida, y como he dicho al inicio, todo es enriquecedor, con esa percepción de que todos son circunstancias y todo contiene un mensaje, ni en el esquema mental, ni en el esquema del sentir, pues hay identificación con la creencia, con la sensación de víctima de las circunstancias o de que estás viviendo un problema. Se percibe que hay una circunstancia y que te está transmitiendo un mensaje y a partir de ahí, desde la aceptación, puede haber una involucración natural de transformar algún tipo de circunstancia o aceptarla en su totalidad. El enfoque es distinto, con más conciencia. Ha realizado el Camino de Santiago, que yo sepa, dos veces, ¿correcto? De forma individual dos veces y hace poco, tras varios años que había gente lectores del libro Viaje a la Divinidad, que como en el libro digo, pues
que por eso tú me lo pones de manifiesto, que lo he realizado dos veces, que es lo que se comparte en el libro, con muchos lectores me han pedido durante años que lo organizara para hacerlo en grupo. Y este año ha sido el primer año que lo hemos hecho en grupo y ya para el año que viene hay otro viaje organizado para realizarlo juntos en grupo, el Camino de Santiago. Pero de forma individual, como indico en el libro Viaje a la Divinidad, ha sido dos veces, sí. En uno de los vídeos que he estado viendo, bueno, comentas que el primer Camino de Santiago, o la primera vez que hiciste el Camino de Santiago, le hiciste con dinero. Y luego, la segunda vez que hiciste el Camino de Santiago, decidiste, pues, hacerlo sin esa energía. Coméntanos un poquito, qué diferencia hay en empezar ese viaje con la seguridad de que tienes dinero en el bolsillo, de que no te va a faltar comida, bebida, a empezar ese mismo viaje, pero sin un euro en el bolsillo, es decir, con una serie de probabilidades. ¿Cómo es empezar? ¿Cuál es la diferencia? Nunca. Pues bueno, me sale la sonrisa porque las dos formas de recorrerlo fueron muy potentes, pero realizarlo sin dinero fue auténticamente transformador. Había en el libro hay un poema que dice que si vives con amor y paz, nada te faltará. Y esas palabras y ese mensaje y esa vibración que vibra en verdad, que si vives con amor y paz, nada te faltará, fueron integradas al hacerlo sin dinero, porque fue integrado que precisamente al hacerlo con confianza, con aceptación y entregándome a la naturalidad y al fluir y a todas las opciones que se daban en ese caminar de esa forma, pues se integró que eso es verdad, se integró esa experiencia de que viviendo con amor y paz nada falta. Y como suelo decir en algunos encuentros, lo digo de broma, pero además fue verdad, en el primer camino que lo hice con dinero, pasé más hambre que aquella vez que la hice sin dinero. Así que no faltó de nada y la vida y las personas pues compartieron todo y bueno, pues no hubo hambre física, no hubo hambre de ningún tipo. Y fue muy enriquecedor hacerlo sin dinero y además también acompañó la decisión de hacerlo en silencio. Cuando hiciste el viaje grupal, qué te transmitieron pues los participantes al viaje? ¿Qué experiencias se llevan de este viaje? Pues en el canal de YouTube, en un fluir el todo. Le puse dos vídeos, cada vídeo de una entrevista a uno de los participantes. Bueno, a los demás participantes no surgió hacer un vídeo, pero a dos de los compañeros sí. Y ahí se puede escuchar lo que experimentaron. Pero fue muy potente. Fue potente y transformador en muchos aspectos. Tanto el camino de Santiago en sí mismo es un camino potente. Y luego pues hacerlo conmigo y con dinámicas y días en silencio, meditaciones. Solíamos hacer charlas cada noche de mensajes del camino, aplicables al camino de la vida, porque como les decía a ellos, camino de Santiago es una breve etapa del camino de la vida. Entonces los mensajes que se interiorizan
sirven para ser aplicados al camino de la vida. Entonces, para muchos marcó un antes y un después, y para alguno de los participantes muy, muy transformador. De hecho, ya hay alguno de los participantes que ya se ha apuntado para el año que viene. Y sí, la verdad es que fue muy enriquecedor. Las dinámicas, la energía del grupo, la forma de compartir, siempre respetando la individualidad de cada uno, pero realizándolo en conjunto. Y fue muy enriquecedor para todos. Nunc, si te das cuenta, hay muchas variables que en esta época en la que estamos viviendo, a no ser que tengas un despertar, a no ser que vacíes la mente y dejes entrar ideas nuevas, si te das cuenta, crecemos en un mundo donde mucha gente, pues lo único que le importa es el dinero, el trabajo, el tener a lo mejor un buen coche, una buena casa, es decir, lo que se considera el éxito, digamos. Yo creo que deberían enseñarnos también, aparte de todo eso, lógicamente, nos deberían enseñar qué son los estados de conciencia, qué es el espíritu, qué es el alma. Nunc, ¿por qué crees que se nos oculta tanta información y nos hacen vivir pues de una manera como nos están haciendo ahora vivir? Bueno, en primer lugar, invito a la responsabilidad, a la honestidad interna y a implicarse en la transformación. Es decir, ya no es momento de excusas, ya no es momento de echar la culpa a nada externo. Es momento de responsabilizarse y sacar a relucir el potencial que todo el mundo tiene. Porque el potencial está. El potencial es. Así que la invitación a escucharse con honestidad, a responsabilizarse y a actuar en esa transformación. Ahí lo de lo que has comentado, también surge comentar que cada vez es perceptible que en más áreas existentes cada vez hay más conciencia. Es decir, en la medicina, aunque va a su ritmo, cada vez hay más conciencia, personas que hablan con más conciencia y se abarcan otras posibilidades. Cierto es que hay otra energía que se resiste a los cambios, pero hay que centrarse en lo que uno puede transmitir y uno puede dar y ser partícipe de esa transformación. Y en el área de la educación, que cierto es que también va a su ritmo, pero también cada vez hay más conciencia. En todas las áreas existentes cada vez hay más conciencia y personas que en esas áreas aportan conciencia. Cierto es que todo va al ritmo que va, pero el ritmo que se da, en verdad, es el ritmo para el que la sociedad está preparada. De ahí la invitación a responsabilizarse para transformarse y así ser partícipe con esa nueva energía y conciencia a que el cambio sea más visible en la sociedad. Pero el cambio empieza por la transformación individual. Cuando hablas de transformación, ¿te refieres a dejar de ser orgulloso, dejar de ser envidioso, dejar la ira a un lado? ¿Te refieres a cambiar esas características que el ser humano lleva desde que nace? Pues la invitación es a observar
y a contemplar, sobre todo, con honestidad, qué conlleva esa inversión de energía, qué conlleva el orgullo, qué conlleva el odio, qué conlleva la frustración, qué conlleva los juicios. Y cuando eso se contempla y se ve que la energía se está invirtiendo de una forma poco productiva, poco beneficiosa, uno toma conciencia, y ya no de forma impositiva porque alguien le diga que es correcto o incorrecto, sino uno toma conciencia desde su experiencia directa que hay formas con más conciencia de comunicarse y que hay formas de antiguos paradigmas que dejan de tener sentido. Si hay una unión que a todos nos une, ¿qué sentido tiene comunicarse con odio o rencor? Cuando uno integra una de las frases que también transmito en uno de los libros, que cada persona actúa acorde a la conciencia que experimenta o a la inconsciencia que le domina, si eso lo integra, ¿qué sentido tiene juzgar a los demás compañeros del camino de la vida si cada uno actúa acorde a esa conciencia que experimenta o a la inconsciencia que le domina? Ahí está, cuando eso se percibe verdad y sentido, responsabilizarse y transformar esas inversiones de energía que no tienen sentido de conciencia. Pero también otra de las estrategias mentales es la culpa, con lo cual también invito a que si uno se descubre invirtiendo la energía de manera no todo lo provechosa, acorde al potencial que en verdad hay en cada uno, que no vibre en culpa, sino que acepte que está vibrando de una determinada forma y desde el darse cuenta, paso a paso lo transforme. Estoy escuchando y tengo que decirte que mi sentir, porque yo trabajo mucho con el sentimiento, con el sentir, me está llevando a ver en la hoja que tenemos delante el nombre de un libro que es Perspectivas. Curiosamente, no tengo el placer todavía de tenerlo en mis manos. De hecho, luego al final del programa me gustaría que informaras dónde podemos adquirirlo, porque yo estoy muy interesada. Y siento, o sea, la energía, mi sentir, me lleva a ese libro y no tengo ni idea de qué trata. Es decir, que no he visto, no me he informado. Quiero también que toda esta conversación fluya, ¿no? De un estado puro. Pero quiero que me expliques qué transmites en este libro que tanto me está llamando simplemente con el nombre. Pues bueno, muchas gracias por esa naturalidad y es cierto que de momento no has leído el libro y es el que ha captado tu atención, así que te comento sobre él y Sí. sobre todo lo que surja con naturalidad, como hemos dicho. Pues el libro Perspectivas habla de tres posibles perspectivas por las que puede pasar el ser humano, que es la perspectiva analítica, que es la que, pues cuando hay una identificación prácticamente total con la mente, entonces vivís en el análisis constante. Y digo prácticamente total porque toda persona, indistintamente de que esté más arraigada en la perspectiva analítica, tiene momentos de claridad y lucidez. No hay persona que es to totalmente identificada con el ego que no pueda tener momentos de claridad y lucidez. Esto es importante tenerlo presente. Luego habla de la perspectiva sensitiva y de un espiritual, que ya es cuando estás más abierto a lo sensitivo, a percibir más allá del análisis, a sentir esos mensajes que ocultan algunas circunstancias más allá del análisis. Y luego la tercera perspectiva se define como el mundo de la experiencia o la perspectiva intuitiva, que ya se despierta pues esa intuición, ¿no? Que va más allá de lo analítico e incluso de lo sensitivo. Bien, entiendo perfectamente con tu explicación por qué
mi energía, mi emoción, mi sentir se está dirigiendo a este libro, porque realmente no va muy acorde a lo que yo vivo en el día a día. Investigo desde la desde el sentir, sobre todo, ¿no? La fluidez, la misma experiencia. Y es que te puedo asegurar que es que estaba hablando Hugo, y los ojos se me iban al nombre, el cuerpo se dirigía hacia adelante, y me lo he apuntado en una hoja para luego adquirirlo, hablar contigo a nivel personal para adquirirlo y empezar a leerlo, porque con lo que me estás comentando, además me resuena a la experiencia que estoy viviendo en el día a día. Porque yo siempre, bueno, hace tiempo decía, es que tengo que averiguar, es que tengo que investigar para saber por qué esto sucede, por qué la mediunidad, por qué las capacidades psíquicas, por qué el ser humano, no entiendo lo que está sucediendo. Y ahora me he dado cuenta que es que no tengo que entender nada, como digo muchas veces, ¿no? Que es lo bonito, yo creo. Ahora me doy cuenta que simplemente tengo que vivir y sentir mis experiencias, que para mí son impresionantes, evidentemente. Y esa es la parte, ¿no? de mi crecimiento personal. Entiendo que cada uno, entiendo, vamos, por lo que observo en los participantes de las formaciones, cada uno tenemos un crecimiento diferente, ¿verdad? Como suelo decir, el ritmo de cada persona es el perfecto, porque es perfecto para él, es donde se encuentra. Y entonces el ritmo de cada uno, de cada compañero, es habilidad, le transmite lo que le transmite, lo que está preparado para percibir, para integrar, para transformar. Entonces, cuando esto se integra, otra de las trampas de la mente, que es la comparativa, ya sea en cualquier aspecto, desaparece, porque al final queda la aceptación total a tu propio ritmo y al ritmo de los demás, de los compañeros. Y así que cada uno tiene el estado conciencial que tiene y experimenta el estado interior que experimenta, pero no hay un estado mejor que otro. Cada estado conlleva lo que conlleva, pero el estado y la conciencia que cada uno experimenta es el ideal y el perfecto. Y desde esa aceptación se abre posibilidades que cada uno experimentará y se verá enriquecido y sorprendido. Antes hablábamos de transformación. Nunc, ¿tú crees que el ser humano actual está preparado para esa transformación? ¿Cuál crees que es el futuro del ser humano? Potencialmente, el ser humano está preparado para tomar conciencia, para dejar de forma inconsciente ser humano y ser, y en verdad el destino del hombre es tomar conciencia, de experimentar ese viaje a la divinidad, de tomar conciencia de que no existe como un yo separado del resto, de tomar conciencia de lo que es ilusión y de aquello que vibra en verdad. Ese es el potencial y ese es el destino del ser humano, todo a su ritmo, todo paso a paso. Me consta que hay muchas personas que consideran que el ritmo puede ser lento, pero el ritmo es el que es, acorde al momento general. Y en la novela Cambio Conciencial, ahí explico de forma novelada, pero hay que saber ver qué esconde la novela, qué mensaje da,
porque aunque sea novelada tiene sus mensajes de conciencia, qué transformaciones ocurren en el planeta Tierra cuando el ser humano toma conciencia tanto de su potencial como de que hay una unión entre todos y todos implicados en esa transformación van a una. Cierto es que en la novela surge algo que ya les lleva irremediablemente a esa transformación, ¿no? Que es que aparecen unas esferas y en esas esferas aparecen unas figuras, unas siluetas de apariencia humana, tapándose la boca. Y entonces la mayoría del planeta Tierra, de los habitantes, enmudecen y solo recuperan la voz quienes hablan con conciencia. Eso a día de hoy no se da, pero también está bien que no se dé y cada uno discierna de aquello que escucha, pues en qué percibe sentido, en qué percibe conciencia, que también está muy bien para discernir y aplicar o interiorizar lo que cada uno percibe sentido, acorde a la claridad del momento en el que se encuentra. Bien, estamos leyendo también que ahí haces, impartes cursos, un curso de liberación. Estaba leyendo hace un rato que trabajas para ir profundizando en los diferentes estados de conciencia de los participantes. ¿Me podrías explicar el curso en sí, de qué trata, cómo le llega a la gente, para qué la práctica o la teoría, cómo sentir? Pues el curso Liberación, que de hecho, bueno, y lo menciono porque ambos conocemos a Fran, del ¿Sí? centro Kendra Life, ¿Sí? que es un centro que está en Madrid. Es nuestro y ahí contacto, voy a... además. Sí, nosotros. Gracias a él, ¿no? Nos hemos conocido, he conocido también a otras sí. personas maravillosas, o sea que es el lacito. El lacito y también gracias a todas las circunstancias que y personas que me llevaron a Fran y todo se une y transmitimos ahora en este momento juntos, así que todo tiene un sentido y todo es enriquecedor. Pues, de hecho, voy a transmitir ese curso, el curso de liberación en el centro Kendra Life, cuando haya un grupo mínimo de personas apuntadas. Y hay un número de personas y en el momento en el que haya varias personas apuntadas, se transmitirá ese curso. Y el curso consta de 7 encuentros. Un encuentro al mes, o sea, durante 7 meses, pero un encuentro al mes para dejar tiempo y espacio de un encuentro a otro, porque también habrá dinámicas a distancia y preguntas a distancia que iré formulando, que cada uno se tiene que ir contestando con un ejercicio de honestidad y se producirán transformaciones, ¿no? Y el curso consta de esos 7 encuentros y en cada encuentro una temática individual, aunque todo está unido. Desde creencias limitantes, el primer encuentro, pasando por el contacto con el niño interior, en el segundo, cambio consciencial y la transformación individual y cómo enriquecer al mundo desde esa individualidad y esa colectividad, en el tercer encuentro, creencias limitantes en el mundo espiritual, en el mundo que se llama espiritual, cuando en verdad no existe lo espiritual de lo puesto como mundano, porque todo, absolutamente todo es vida y está unido. Y otras temáticas que se dan y que todas conllevan a liberarse también del pasado. También es conveniente, en los primeros encuentros también se colabora a liberarse de la culpa, de esos rencores que a lo mejor haya personas, en el mundo también de la familia, ¿no? Que también es un mundo que hay que liberarse de ese karma grupal y familiar y saber perdonar. Y bueno, se van en el curso de liberación, se experimenta, se transmite y se pone en dinámica, individuales y grupales, para liberarse de muchos aspectos
para así ir profundizando y liberarse cada vez de más cosas de esa simbólica mochila, ¿no? Con la que cada uno carga, y así sentirse más ligero. Y así que es un curso muy potente y enriquecedor. Estamos viendo Nung también en tu página web, que ahora al final del programa diremos cuál es, que haces talleres online. Háblanos un poquito más sobre esos talleres que impartes de manera no presencial. En este momento, con el término talleres online que está en la web, hay tres talleres y también la mayoría, bueno, todos los libros están ahí para descargarlos online con una aportación simbólica. El libro Viaje a la Divinidad, como ha sido publicado por una editorial, ya hay que pedirlo en librerías, aunque también indagando. Hace años lo compartí de forma gratuita en internet y a lo largo de los años lleva más de 150.000 descargas. Y los talleres en sí, de momento, más que online, pero que los comparta de forma presencial de alguna forma, son simplemente para descargar un PDF con enlaces a vídeos, con enlaces a información, pero no participa, no es de forma directamente proporcional, o sea, directamente presencial. Cuando surja hacer algo online con mi presencia, pues también es una posibilidad. Pero de momento es descargar un PDF con información y con enlaces a vídeos. Nunca. ¿Crees que el amor, el sentimiento del amor, es la posible vacuna para el ser humano? El amor como vibración es todo. El origen es amor y experimentando esa vibración de amor se abren otras vibraciones profundas como la armonía, como la paz, como la conciencia del todo, pero todo está unido por amor. Y ahora me viene, bueno, pues algo que surge a compartir, entonces con naturalidad lo transmito. Uno de los talleres online, porque además tu pregunta pues, se complementa a la pregunta anterior y las respuestas se complementan. Uno de los talleres online es la transformación desde la aceptación, otro cambio consciencial, pero el tercero se titula Mensajes de la energía crística. Y como explico, y ahora surge precisamente por tu pregunta, por eso también habíamos comentado de que, y siempre comento en los talleres y en todo lo que hago de forma presencial, que invito a que la gente cuando percibe un sentido de preguntar, pregunte, porque van a hacer respuestas y otras preguntas y otras respuestas complementarias y enriquecedoras. Por lo que te doy gracias por esta pregunta, porque están haciendo algo muy interesante que transmitir. Y es que la energía del amor es en sí misma es la energía crística. Y la energía crística forma parte de un conjunto, que es lo que se llama la Santísima Trinidad. Esto lo digo desde la experiencia, no por haber leído ni identificaciones con religiones. Esa Santísima Trinidad, en ella forma parte la energía del amor, la energía crística, la energía de la paz, que es lo que la religión cristiana se llamaría el Espíritu Santo, y la energía del Padre, que es lo que en el libro Viaje a la Divinidad se explica como la conciencia del todo.
Con lo cual, esto complementa tu pregunta de que si el amor es la vacuna, el amor, la vibración del amor es una vibración que transforma, tiene el poder de transformar absolutamente todo, y de ahí derivan otras vibraciones con estados muy profundos. Con lo cual, el amor es transformador, y en este caso me surgen unas palabras atribuidas a Gandhi que dicen que la paz, que no hay un camino para la paz, que la paz es el camino. Con lo cual voy a unir la palabra, la vibración amor, que es transformador, con la vibración de paz, que es liberador, y con la vibración de conciencia del todo, de la fuente, de la divinidad, y todo unido, amor, paz y el todo, conlleva una transformación de la totalidad. Esto es lo que nace transmitir en este momento. Nunca hemos empezado el programa con la pregunta, bueno, te hemos preguntado que qué era para ti la vida. Si te parece, vamos a ir finalizando, pero antes te vamos a hacer la última pregunta. ¿Qué es para ti la muerte? Aquí la verdad es que obviamente también pueden darse distintas respuestas que, dependiendo del momento en el que uno se encuentre en su estado de conciencia, puede percibir más o menos sentido. Una respuesta, y que también vibra en verdad, es que la muerte no existe. La muerte es ilusión. Solo puede morir aquello que ha nacido. Es decir, los pensamientos nacen y mueren, pero uno no son los pensamientos. Las sensaciones nacen y mueren, y el cuerpo, que sea lo que más lleva a tu pregunta, el cuerpo, la forma física, el vehículo que se utiliza para la realidad manifestada, al haber nacido, muere. Pero se puede experimentar lo que no ha nacido. Y en consecuencia se puede experimentar que no se muere y que la muerte es ilusión. La muerte, al ser parte de la ilusión y ser ilusión, solo afecta a lo que es ilusión. Bien, pues Nung, si te parece, vamos a facilitar a las personas que nos están escuchando ahora y a las personas que nos escucharán más adelante en diferido, porque este programa se emite en directo, pero luego se queda en nuestro canal de YouTube. La gente puede escucharlo pues cuando le apetezca, cuando quiera. También subimos pues esta conversación al portal iVoox en formato MP3. Pero antes me gustaría decirle pues a todas las personas cuál es tu página web para que pues para que entren y para que vean pues esos talleres online, esos cursos, esos viajes, esos libros, es decir, toda esa información que nos ofreces, que la verdad que pues dan mucho que pensar. Yo creo que hoy más de uno se va a ir a la cama con todos los mensajes que nos has dado y pensando y le va a dar seguro un par de vueltas. Bueno, la página web de Nunc es nuncfluirel.com. Su correo electrónico pues es igual, sería nuncfluirel todo
gmail.com, donde ya os digo, en la página web podéis visitar pues todos esos contenidos que tiene. Y en el correo electrónico, pues le podéis escribir solicitándole pues información, lo que vosotros creáis conveniente. Nos gustaría que este programa fuera el inicio de más programas contigo. Si te parece, pues más adelante puedes venir de nuevo y podemos hablar de otras cosas. ¿Te parece? Sí, estamos en contacto y aprovecho de nuevo para daros las gracias por este espacio, este compartir y por la energía que entre todos originamos. Seguimos en contacto y seguimos compartiendo sobre temas de conciencia cuando surja, sobre cualquier tema que me planteéis o incluso que algunos oyentes pues os escriban y os digan que quieren hablar de algún tema en concreto, pues con alegría por compartir y transmitir volvemos a originar este momento de que está muy bien y compartimos y transmitimos juntos, ¿sí? Además de conocernos personalmente y preparar, organizar algún encuentro para que pues, todos los participantes de nuestros cursos, que habitualmente bueno, presencian nuestros cursos, tengan contacto con el conocimiento que estás transmitiendo, tengan contacto con los diferentes estados de conciencia que estás describiendo. Para mí es muy importante que también podamos asistir, ¿no? Presencialmente, presenciar tu voz, pero también con tu materia, porque nos apetece mucho conocerte y además yo creo que es una forma muy bonita de llegar también a través de esa expresión corporal tal y como transmites en los vídeos. Te damos las gracias, deseando volver a tener contacto contigo, dar las gracias a los oyentes, a todas las personas que nos están escuchando, a las que nos van a escuchar. Y aquí estamos para atender las preguntas que queráis realizar a nuestro invitado, para comunicárselas y en próximos programas poder solventarlas, ¿verdad, Hugo? Por supuesto. Pues nada más, Mercé. Si te parece, pues les decimos ya adiós a nuestro invitado. Muchas gracias, Nunc, por habernos contado pues tus experiencias, porque en definitiva, cuando hablas, nos estás contando esas experiencias tanto internas como externas que has tenido. Y como decía antes, estoy seguro que más de uno se va hoy a la cama con ese run-run de esos mensajes que nos has dejado. Nunc, muchas gracias por haber venido hoy a Mente Psíquica Radio. Y a los oyentes, muchas gracias por escucharnos en este quinto programa ya. La semana que viene estaremos otra vez con vosotros. Felices sueños, feliz descanso y hasta dentro de poquito. Hasta luego. Un abrazo.